Por ejemplo, el mango papaya, ¿no? Y este tipo de cosas, según las posturas de estas personas, son alimentos transgénicos. ¿Qué hay de cierto en esto? Es totalmente falso, porque una cosa es que tú agarres dos especies de origen animal, de origen vegetal, y los juntes y generes injertos. En el jardín de mi casa por años se han hecho injertos. Entonces, eso es una práctica natural que los agricultores de toda la vida, generación tras generación, lo han venido haciendo. Acá de lo que estamos hablando es otra cosa, de que tú juntes genes de origen animal con genes de origen vegetal. Wow. O sea, es imposible que injertes una planta con un animal, como si puedes hacer con las propias plantas, ¿no? Pero qué importante. Entonces son dos temas distintos. Claro, es que eso es el tema de que se está generando mucha información que nos puede confundir. Hay productos como, por ejemplo, el aceite de soya de algunas marcas que en otros países ya están indicando que son transgénicos. Fíjate, le ponen una T en la cual se señala que es transgénico. Entonces, es un triángulo amarillo. Es un triángulo amarillo con una T de transgénico. Entonces el consumidor en Brasil sabe que el alimento es así. El mismo alimento lo tienes en Perú y no está la T. O sea, en Brasil, los ciudadanos de Brasil, los consumidores de Brasil, saben lo que están comprando. Nosotros no, y nosotros reivindicamos el derecho de saber. Siguiente, por favor. Acá hay, por ejemplo, empresas peruanas que ya están revelando el contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, acá se está revelando que tiene este producto, tiene OGM, o sea, organismo genéticamente modificado que es transgénico. Entonces, ya hay algunas empresas que motu propio lo están haciendo. Sí, es un organismo genéticamente modificado. O sea, ya hay empresas que lo están revelando. Eso es lo que estamos hablando esta mañana. El derecho a saber antes de comprar. Siguiente. Nosotros tenemos dos normas muy importantes en la ley, en la legislación peruana, dos normas que son importantísimas. Primero, el Código del Consumidor, cuyo artículo 37 es clarísimo. Todo alimento que tenga componentes genéticamente modificados debe revelarlo en su etiqueta. Es decir, todos los alimentos que tengan OGM o transgénicos deben poner un signo o una indicación de que lo tienen. Que generalmente va a ser la T o va a ser un OGM. Usualmente, pero en el caso del Perú se podría diseñar otra pictografía. Eso no es tan significativo, pero la T es la más familiar, la más común. Claro, ¿no? Debería ser es como un símbolo universal, que, ¿no? Exacto, como que sea visible. Peligro de muerte. Exactamente. O sea, siempre se debe propender a que hay un signo único, ¿no? Para que todo, como la cruz roja, ¿no? O sea, exacto. Tú ves una cruz roja, ya sabes lo que significa. Entonces, el Código del Consumidor dice, y el Código del Consumidor ya va a tener 3 años de vigencia, el Código dice que todos los alimentos que tengan estos componentes deben decirlo. Y no nos lo dicen. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente el mismo Código del Consumidor señala de que este artículo tiene que ser reglamentado. El reglamento debió haber salido hace 2 años y 6 meses. No ha salido. Y todavía no. ¿Por qué? Porque se oponen a la industria, aparentemente no le gusta, quiere poner un umbral, es decir, que se revele que tiene componente transgénico a partir de tal porcentaje, que se ha enviado en consulta a la OMC, o sea, a la Organización Mundial de Comercio, han dicho que puede ser un obstáculo al comercio. Por Dios, revelarle al consumidor lo que come, ¿cómo puede ser un obstáculo al comercio? Tal vez sea porque hayan otros intereses detrás. Obvio. O sea, hay es obvio no revelar lo que realmente estás vendiendo. O sea, eso, y lo manda la ley, Oscar. O sea, el Código del Consumidor es una ley, y la ley dice que tiene que saber el consumidor si el producto tiene componentes transgénicos o no. La ley lo manda, pero no hay reglamento, y al no haber reglamento ocurre lo que siempre sucede en el Perú, que cuando se remite un reglamento, el reglamento dice que debe salir en 6 meses, pero pueden pasar 6 años. Wow. Yo me acuerdo mucho del caso de útiles escolares tóxicos y juguetes tóxicos. Exacto. Que tenía una ley que dijo que el reglamento tiene que salir en 3 meses, tardó casi 5 años. Entonces los niños seguían utilizando juguetes y útiles escolares tóxicos. Pero bueno, esto es una ley, el etiquetado, que no se cumple. Tenemos otra ley, que es la ley de la moratoria, que se dice que por 10 años no deben ingresar alimentos ni semillas transgénicas al Perú. ¿Qué ha pasado con esta ley de moratoria? Igual que en este caso, se requieren normas reglamentarias, disposiciones reglamentarias, para que el Perú pueda prepararse e implementar el no ingreso de la moratoria. Y esto es de semillas transgénicas. Y esto es bien serio. Porque se habla de la contaminación transgénica. Es decir, pues, si tú en una parcela tú siembras alimentos al estilo antiguo, Oscar tiene su chacrita y él cultiva sus plantitas de la misma manera que lo hizo su padre, su abuelo, su bisabuelo. Perfecto. Y acá al costadito hay alguien que pone transgénicos, semillas transgénicas. Se contamina por el aire, por los insectos, claro, las aves, los propios seres humanos. Exacto. Y al final, la chacrita de Oscar que viene atesorando durante tantos años, se contamina. Y al final uno tiene que acabar comprando semillas transgénicas. Pero déjame decirte que eso ya ha sucedido un montón. En muchos casos. En muchos casos. Verdad, eso, incluso en nuestro café, en nuestro cacao. Eso no es un peligro que se viene, Cecilia. Como tú dices, ya está ocurriendo. Lamentablemente, o sea, ya no es un peligro, es una realidad.
Entonces, estamos en una situación bastante complicada. Siguiente, por favor. Ah, lo que te quiero decir es que esta ley tendría que tener una implementación de medidas para evitar que esto ocurra. Pero, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que hay una comisión que se ha creado, la cual integra ASPEC, en la cual se está dilatando las cosas. Hay una comisión en la cual se están sentando representantes pro transgénicos y están haciendo que las cosas se dilaten y las normas que se tendrían que aplicar para impedir que el país se vea contaminado por este tipo de productos no se dan. Bueno, entonces, yo hago una invocación, perdóname, hago una invocación desde aquí al Ministerio del Ambiente. Ajá. Para que ponga orden en la comisión multisectorial encargada de implementar las medidas para que la ley de moratoria se cumpla. Es lo que estamos nosotros pidiendo. Que se está pidiendo que se indique, ¿no? Que qué productos tiene, qué productos no tiene. Por ejemplo, digamos, yo voy a comprar pan. En el pan no me va a venir la etiqueta, claro. Ni el pan no va a venir con un sticker. Pero el anuncio tendría que estar sobre el mostrador de pan para saber cuál de estos panes, porque me imagino que esos productos ya vienen ya que mencionas el tema del pan, precisamente no solamente es el producto final, sino que uno de los componentes utilizados para la elaboración del producto final puede ser transgénico, ¿no? Entonces el consumidor tiene derecho a ser advertido para decidir. O sea, lo que estamos reivindicando, reitero una vez más, es que nadie puede decidir por uno mismo. Lo que estamos reivindicando es que los consumidores, si quieren comprar transgénicos, que los compren. Si el consumidor no quiere comprar, que no los compre. Yo particularmente, si pudiera distinguir qué alimento es transgénico y qué alimento no lo es, yo no compraría transgénicos. Hicimos una investigación que divulgamos el año pasado, en la cual hicimos un muestreo de 13 productos que se venden en el mercado. 13 productos que ustedes y yo compramos diariamente. Mercado, para nosotros, no supermercado. En el supermercado, en la bodega, en, cereales, productos envasados, embolsados, de uso cotidiano, snacks y demás. Y de 13, 11 dieron positivo que eran transgénicos. Wow. O sea, de 13, 11. O sea, tú puedes hacer una progresión. Ya no 13, piensa en 50. Estamos infestados. Entonces, lo que se dice es que no hay pruebas contundentes que demuestren que los transgénicos, cuando son ingeridos por el ser humano, hacen daño. Eso es lo que se nos dice. Pero también es verdad que los transgénicos no son tan antiguos. O sea, los transgénicos no se vayan a pensar que es un invento que tiene 40, 50 años de antigüedad. Los transgénicos son realmente un producto nuevo. Entonces, el tiempo para hacer estudios, sobre los efectos en los seres humanos, en pruebas realmente controladas, pues sería una prueba de 20 años de consumo de transgénicos, etcétera, en el ser humano. Eso no se ha dado todavía. Pero en el derecho existe algo que se conoce como principio de precaución. ¿Qué cosa es el principio de precaución? Es que cuando existen dudas, no certezas, simplemente dudas, sobre que un producto puede hacerle daño al consumidor, la simple duda obliga a adoptar previsiones para reducir o erradicar el riesgo. Si en el caso presente hay dudas sobre que el transgénico puede hacer bien o mal, bueno, la única previsión que se puede tomar es el etiquetado, pues. Claro. Ok, por lo menos consumidor, tú debes de saber lo que pasa esto. El ejemplo más claro del principio de precaución es el tabaco. Durante años, la gente fumaba y las empresas hacían publicidad sobre el tabaco diciendo que era ventajoso, que era mejor, que era bueno. Publicidad que hoy en día sería inadmisible. Pero los estudios demostraban de que el tabaco era pernicioso, pero las tabacaleras sacaban estudios que decían que el tabaco es saludable. Claro. Entonces tenías, como en el caso de los transgénicos, estudios a favor y estudios en contra. Pasaron los años, murieron millones de personas en el mundo, Cecilia, con cáncer de pulmón, enfisema y demás. Tuvieron que morir millones de personas para que algunos cuantos ganaran plata y al final ya no quedara duda sobre el daño que genera la salud el consumo de tabaco y se etiquetara, porque ahora hay advertencias cada vez más grandes y llamativas. Y además se está considerando en el sector de drogas, o sea, es adictivo. Es adictivo, por supuesto. Pero es legal, ¿no? Uh-huh. Igual que es legal. Es una droga legal. Entonces el tema es que el consumidor muchas veces ignora todo lo que estamos conversando esta mañana. Como hemos explicado, hay información que es confusa, se manejan conceptos, se distraen. Y a mí lo que me da mucha pena es que las personas que propugnan este tema de los transgénicos, que quieren que se vendan transgénicos libremente en el Perú, digan que esto es un tema de científicos. Esto es lo que, miren, yo soy un bioquímico, yo soy un biólogo con doctorados, yo no estoy para que gente como ustedes de la sociedad civil o los medios hablen. Para que los civiles yo solo hablen. Puedo hablar con gente de mi nivel. Que me entienda. No es una discusión de ese tipo. No, totalmente. No. Yo tengo el derecho de que la persona que vive en cualquier estrato de la sociedad opine. Hubo un asesor del Ministerio de Agricultura en el régimen anterior que dijo esta frase que pasó a la historia de la infamia. Dijo que el hecho de que el consumidor quiera saber si lo que come es transgénico es cosa de ricos. No, al asesor este lo votaron. No, por supuesto. Y trabajaba para el Estado.
No, es que eso es un... Si nos vamos por ahí, tenemos para hablar todo el día, mi querido crisólogo, y lamentablemente tú sabes que los tiempos en televisión son así, rapiditos. Lo que pasa es que tú quieres escuchar a los Dalton, tú crees que no me doy cuenta. Ah, por eso me está choteando. No, yo quiero seguir toneando porque sí, efectivamente, pero... ahora viene, le toca la salsa. Entonces, pero... toca la salsa. Ese es el tema, pero ¿no? Pero me parece importante sí, ese es el tema. Que ahora, quede claro que no es un tema... de posición, creo que frente a cualquier tendencia siempre va a haber gente a favor, siempre va a haber gente en contra, así pero es. Probablemente sea por desconocimiento del tema y en nosotros, en nuestro caso, como consumidores finales, lo que tenemos que decidir es si lo compramos o si no lo compramos. Exacto. No nos corresponde... Más allá de... Y como a simple vista, Oscar, tú no puedes saber si un alimento es transgénico, no lo sabes, porque tú ves acá y ves acá, lucen idénticos. Exacto. O semejantes. La única manera es el etiquetado. Por eso es importante que las autoridades nos den el mejor regalo en el Día de la Alimentación. Exacto. Y de una vez saquen el reglamento de etiquetado de alimentos transgénicos. Ojalá que le hagan caso acá a Oscar y a Cecilia, por ya favor. Que nosotros estamos 2 años y medio insistiendo. Por pero yo favor. Creo que cuando este pedido se hace desde Alerta Consumidor... Es por eso que tenemos sí el bloque de Alerta Consumidor. Amigo, tú que estás en tu casa, tú que estás en la oficina, nos estás viendo. Alerta con los productos transgénicos, no los consumas o por lo menos... Evita, consumir algo que no sabes qué cosa es. Listo, nos vamos. Pensando. Muchísimas gracias, crisólogo. Pensando, pez varón, nos vamos rápidamente a un cortecito. Vamos, un corte con comercial. La salsa con clase. El gran Héctor Tricoche nos visita aquí en Bien por Casa. Ya venimos, no te muevas. La música, lo vivo es poner.